La directiva del América no descansa y ahora se encuentra enfocada en el futuro de su delantero Silvio Romero, quien podría emigrar al River Plate de Argentina. El equipo millonario había buscado desde semanas anteriores los servicios del ariete y estos primeros días del año reactivaron las negociaciones. Record pudo saber que Enzo Francescoli, manager del club, ya tuvo contacto con los representantes del jugador, además de que Marcelo Gallardo, director técnico del cuadro argentino, ya platicó con el chino para invitarlo a ser parte del proyecto, por lo que las negociaciones están muy avanzadas. River podría abrir la cartera, ya que los reportes indican que no solo adquirirían en 6 millones de dólares a Romero, también pagarían el 50% de la carta de Lucas Celarayán de los Tigres, además de Lucas Prato, jugador al que comprarían en pagos diferidos durante 3 años. La posibilidad de reforzarse de tal manera existen gracias a las ventas que hicieron en el verano pasado de Sebastián Driussi al Zenit de Rusia por 20 millones de dólares y la de Lucas Alario, traspasado al Bayer Leverkusen por 24 millones de euros.